Android Q Beta ya está disponible para todos los Pixels, pero no vemos grandes cambios disponibles. Parece que Apple podría estar cambiando las pantallas de Samsung a otra compañía para los próximos iPhones. Y el Google Pixel 3 XL Lite fue evaluado nuevamente y aparentemente no es tan bueno como pensábamos. Soy Jaime Rivera, es jueves. Yo no puedo esperar a que sea viernes. Esto es Pocket Nava Diario. Las noticias oficiales del día comienzan con promociones Galaxy Note 9 a $700. Sí, así de bueno. En Amazon actualmente desbloqueado 128 GB, más barato que hasta el Galaxy S10e, lo cual me parece fantástico. Puedes aprender más en los enlaces. ¿Para qué tal si hablamos de Apple? Por lo visto, la compañía en su próximo evento nos quiere mostrar su servicio de streaming, que serán varios servicios en uno, por un solo precio, prácticamente lo que vemos actualmente con Amazon Prime. La parte interesante es que la empresa espera 100 millones de usuarios, 10 mil millones de dólares en ingresos, pero no vemos contenido único al momento. Vemos de que habrá contenido en el futuro de Oprah y de Jennifer Aniston y de Steven Spielberg, pero no sabemos exactamente cuándo. ¿Para qué tal si hablamos del Pixel 3, Pixel 3 XL Lite? Tenemos información de benchmarks que nos muestra que estos teléfonos no van a ser tan buenos como esperábamos. Esperábamos el Snapdragon 710, por lo visto no. Vamos a tener el Snapdragon 625, lo cual me hace preguntarme cómo las fotos van a ser buenas en este teléfono, ya que ustedes saben que el ISP depende del procesador y el procesador del 625 no es la gran cosa. Definitivamente todo lo demás, las especificaciones se ven, no se ven la gran cosa. Vemos al final qué recibimos. ¿Qué tal si hablamos de Apple? La compañía ha ganado muchos premios en el caso de los iPhones por las pantallas, porque utiliza Samsung y sabemos de que Samsung hace las mejores pantallas de la industria. Pero ahora, por lo visto, los rumores son de que la compañía se va a cambiar para BOE, que es una compañía china, porque por lo visto ofrece mejores precios y ofrece un producto más delgado de la misma calidad. Por lo visto Samsung tiene esta misma calidad, pero Apple no la ha utilizado. Veamos al final qué pasa. Y finalmente, la noticia más interesante del día tiene que ver con Android Q Beta. Ya está disponible, esto es Android 10, y si ven la letra Q, por lo visto es como un 1 y un 0 prácticamente en el diseño. Todo esto está fantástico, pero la parte interesante es que no vemos mucho cambio en el sistema operativo. Vemos de que existe un dark mode, pero solamente se activan que el teléfono trate de salvar un poco de batería. Y de ahí vemos cambios en el diseño del texto opcional, que si quieren los colores de los acentos opcional. Vemos mejores cambios en lo que tiene que ver con privacidad. Ustedes pueden elegir de forma más granular cuál tipo de aplicaciones pueden utilizar su ubicación y si es cuando están utilizando la aplicación o no. Déjanos saber en los comentarios qué piensan. A mí no me parece la gran cosa, pero sí estoy muy curioso de qué recibiremos. Déjanos saber lo que tú piensas en los comentarios. Amigos, nuevamente muchísimas gracias por sintonizarnos. Te pedimos que te suscribas al canal, tanto en inglés como en español, para más contenido como este. Puedes seguirme a mí en redes sociales, Jaime-Rivera en Twitter, Jaime Rivera en Instagram. Te agradeceré un like a este video si te gustó lo que viste y nos vemos el día de mañana con más.